Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de lo que es estos cursos en vivo de CEDECAP Guatemala, ¿sí? Bienvenidos a todos y bueno, le damos la bienvenida a don Rosendo que está ahí detrás de cámaras y bueno, estamos listos para empezar el día de hoy. Vamos, ya vieron que es lo que vamos a estar haciendo, un tronco navideño, y es que se nos vino la temporada navideña, ¿sí? Se nos vino la temporada navideña, les vamos a enseñar cómo se elabora este tronco navideño, los pormenores, todo lo que es ideas para poder hacerlo. De hecho, hoy están los troncos navideños bien simples, pero vamos a estar haciendo hojitas y todo lo demás para poderlos terminar de decorar, ¿verdad? Entonces, estamos al 100% con ustedes. ¿Quiénes ya están presentes? Vamos a ver quiénes ya están presentes. ¿Quién fue nuestra primera que nos escribió el día de hoy? Vamos a ver. Antonieta Varías dice, buen día, presente y lista. Muy bien, Antonieta, bienvenida, bienvenida. Y vamos a Chris Roy Mejía, Maris, Miriam Alvarado Aguilar, Jonathan Coyoy. Bueno, vamos a ir viendo a Hilda Vivas, Karen Recino Gómez, Karen Vázquez, Velázquez, Miriam Araujo. Buenos días a todos, de veras, Chris. Maris Yogur, bueno, buenos días, que Dios le llene de bendiciones. Igualmente a ustedes, bienvenidos a este su programa donde usted tiene que aprender mucho y replicar todos estos cursos para que usted pueda venir y comercializarlos, darle a la familia, venderlos en las panaderías, pastelerías, en su negocio, ¿verdad? Si usted nos está viendo, tiene un negocio, una tienda, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo y venderlo en su tienda? O mire, si no tiene negocio, ¿por qué no hacerlo? Y en algún momento, a la hora de que no tiene negocio, ¿por qué no decirle, bueno, esposo mío o esposa mía, lleve a vender ahí a su trabajo? Podría ser una opción, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya lo van conociendo, ya en una ocasión especial dice, bueno, doña fulanita o alguien, ella hace pasteles, nos ha venido a vender y bueno, vamos a encargarlo, ¿sí? Entonces, ojo con esto, nos vamos y hoy vamos a hacer todo en vivo. A mí me gusta que usted diga, bueno, es que a ver si pesarán bien, si no pesarán bien. El día de hoy vamos a pesar la premezcla de molinos modernos, ¿sí? Es una rojita que dice vainilla, ¿sí? Esta, mire, ahí está nuestra premezcla, dice vainilla. Entonces, vamos a pesar. Para la formulación vamos a ver la formulación el día ahorita. Vamos a ver la fórmula. Vamos a ver que para una bandeja pastelera vamos a estar utilizando una libra con 4 onzas. Libra con 4 onzas, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Ustedes le pueden tomar un screenshot y vamos a darle ahí. Ya está viendo la fórmula, libra 4 onzas de premezcla. Libra 4 onzas de premezcla, esto es para una bandeja de las grandes, de las pasteleras. Pero si usted va a usar solo una media bandeja, entonces solo tendría que usar la mitad. Premezcla entonces de chocolate, perdón, yo dije de vainilla y que si la fórmula hoy es la de chocolate, es libra 4 onzas. Vamos a utilizar de huevo 15 onzas de huevo. ¡Ojo!
15 onzas de huevo, no 15 huevos ni nada de eso, ¿verdad? Entonces vamos a estar utilizando 15 oncitas de huevo y ya las vamos a pesar para que ustedes vean cómo es esto, ¿verdad? Libra 4 de premezcla de chocolate, 15 onzas de huevo, agua 2 onzas y media. Dos onzas y media de agua y 2 onzas y media de aceite. ¿Ya? Bueno, vamos a darle entonces a la... el día sábado estuvimos allá en Guatemala y pedíamos la fórmula. Ya todos se saben la fórmula. Créanme que ya todos... saben la formulación y bonito, ¿por qué? Porque ya esto es rápido. Vamos a ir viendo el procedimiento y lo vamos a ir haciendo mejor en vivo. El procedimiento: ¿cuánto dijimos que era de huevo? 15 onzas, o sea que vamos a estar pesando. Por ejemplo, aquí llevo 13 onzas. ¿Qué pasa si se pasa de huevo? Vamos a ver qué es lo que... Y esto es porque lo estamos haciendo en vivo. 15 onzas, miren, 14.9. Y aquí mismo le vamos a agregar el agua. Son 2 onzas y media de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que 15 más 2 son 17.5. Vamos a ver. Ahí estamos. 17.5 de huevo y agua, ¿sí? Y vamos a pesar por último el aceite. El aceite lo vamos a pesar. Un recipientito. Y vamos a darle 2 onzas y media. Nada más 2 onzas y media. Es poquita agua, poquito huevo. Y vamos a ir viendo. Vamos, siempre pónganlo en cero, porque si no les va a mentir ahí. 2 onzas y media. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Y todo esto se va a ir a la batidora. ¿Sí? La batidora. Vamos a ir a agregar, ya saben, para que ustedes ya saben, con la paleta. Y vamos a mezclarlo prácticamente. Va huevo, agua y va la premezcla. Vean, así de sencillo. Vamos a llevarlo a nuestra batidora, que esperemos esté enchuflada por ahí. Y bueno, listos ahí, ¿verdad? Entonces, 30 segundos, velocidad baja. 2 minutos, velocidad media. Porfa, así de sencillo. Y esto lo hemos hecho en todos los cursos, o sea que lo vamos a hacer rapidito, sin ninguna explicación extra. Mientras esto pasa, vamos a estar dando saludos, dice Lizeth García, ahí está con el dedito para arriba, ¿verdad? Magdalena Ramírez, saludo, profe Eric, dice Sofía Barrientos, ¿cuánto de polvo de hornear hay que adicionarle por vivir en Escuintla? Yo creería que vamos a agregarle el 2%, podría ser el 2% por libra, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Vámonos, vamos a traer una calculadora, vamos a ver una calculadora ahí, un teléfono, y ahorita le digo especialmente cuánto es. Vamos a ver, dice, es el 2%, ¿qué quiere decir eso? Que por una libra
por una libra, 16 por el 2%, usted le va a agregar el 0.3. El 0.3. Ah, muchas gracias, Leslie Alonso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está la Filipina Negra. Entonces, ya sabes, por Escuintla, Champerico y todo esto, son 0.3 de onza. ¿Sí? 0.3 de onza. Bueno, van 2 minutos. Vamos a darle 2 minutos en velocidad media. Ya están ahí los 2 minutos. Y bueno, Lourdes Obando García, saludos desde San Miguel Petapa. Bueno, allá en la ciudad capital, que después de como 7 meses, 8 meses que no iba a la capital, el día sábado estuve compartiendo con los compañeros de SEDECAP Zona 9. Y bueno, ahí estamos. Bueno, dice, buenos días, chef. Y la gorra, dice, es que fíjense que hoy, como amaneció nublado, no se secó la gorra. ¿Verdad? La olvidé en Guate, ¿verdad? Entonces, sí, el gorro, pero es para que vean los colochitos el día de hoy. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Sí, definitivamente, de veras que no me puse ni gorra ni redecía. Vamos a ponernos redecía ahorita en el... ¿cómo se llama? Es que está haciendo un calor mero bárbaro ahí. Bueno, vamos a enfocar. ¿Cómo están? Gracias, Chef Eric. Saludos, dice Silvia Echop. Katy Monterroso, buen día, Chef. Bendiciones, Katy Monterroso. Miriam del Carmen, Chac. Profe Eric, ¿qué se hizo? Nuevo look, está bien, dice. No, lo que pasa es que siempre me han visto con gorro o con redecía. Y el día de hoy se me fue. Ahí me está el look ahí, los colochitos, ¿verdad? Estamos entonces al 100%, ¿verdad? Ahorita nos vamos a poner redecida, pero es que estábamos corriendo ahí porque se vino la Navidad. Ya vieron nuestro arbolito, muy bonito el arbolito. Ayer estuvimos ahí dándole los últimos toques a al arbolito, a la decoración, las estrellas, nuevo look a nuestro stand, definitivamente, ahí para que vean el nuevo look. No solo el profe, sino también nuestro stand. Miren ahí la nueva, las marcas y todo esto, ¿verdad? Entonces, definitivamente, todos traemos nuevo look, ¿verdad? Todos traemos nuevo look. Y ya me puse la redecía, que no se preocupen, ahí estamos. Saludos de Misco, dice por ahí Lady. Bueno, están pasando todos los comentarios así rapidísimo. Y bueno, están nuestros 2 minutos. Silvia Argueta, buen día, dice. Karin Recino Gómez, dice, precioso el árbol, todo muy bonito, dice. Eso, muchas gracias. Muy, muy, muy amable. 2 onzas y medias de aceite. Y listo. ¿Qué me hace falta? A ver, ¿quién me dice qué me hace falta? ¿Saben qué me está dando ganas el día de hoy? Pero bueno, aparte de la degustación, de veras, me está dando ganas de hacer una pregunta así muy buena y rifar uno de los troncos navideños que estamos el día de hoy haciendo, ¿sí? Pero, aquí siempre hay un pero. Sería solo para los que están dentro de Quetzaltenango. ¿Qué es lo que pasa? De aquí, ¿por qué? Porque los tendrían que venir a traer hoy, ¿sí? Hoy los tendrían que venir a traer, entonces no lo puedo mandarlo y todo. Entonces, tal se me hace ahí que pueda hacer uno una rifa ahí, una buena pregunta que me la responda. Bueno, se puede venir a lo que es a traer su tronco navideño y vamos a estar rifándolo. Bueno, ahí vamos a ir de último. Dice, también ya nos estaba respondiendo ahí Betty Morales, ahí llorando porque definitivamente no están dentro de acá de Quetzaltenango, pero bueno, vamos a ir rifando la otra semana. Nos toca a nosotros rifar algunas premios para ustedes, ¿verdad?
Belén Cabrera dice, falta limpiar el tazón y agregar el aceite. Bueno, el aceite ya está y la limpieza del tazón ahora lo hacemos. ¿Sí? Muy importante, es muy, muy importante la limpieza del tazón. ¿Por qué? Si no limpia usted el tazón, seguramente le van a quedar grumos dentro de su pastel. ¿Y qué pasa cuando le queda un grumo adentro del pastel? Ese grumo pudiera dar la sensación que estuviera crudo o que no estuviera rico el pastel, ¿verdad? Puede que un cliente lo pruebe y cabal le tocó ese pedacito donde está el grumo y va a estar masudo, duro y bueno, no es bueno para nuestros clientes ni para nuestra marca o nuestro prestigio como reposteros, pasteleros, que venga alguien y diga, ay, ¿este pastel de quién es? Ay, es que el profe lo hizo, ah, la gran, ese profe no limpió bien el tazón de plano o algo, ¿verdad? Por ahí, entonces, ojo con eso, ¿sí? Minuto y medio en velocidad baja, solo para que se integre. Bueno, seguimos, Bárbara Paola Contreras, que está mezclando, chef, dice. ¿Qué estás tomando, chef? Así no, ¿verdad? ¿Qué está mezclando, chef? Dice, bueno, estoy haciendo un brazo gitano de chocolate, ¿sí? Un brazo gitano de chocolate. Y libra 4 onzas para una bandeja entera, donde voy a sacar dos brazos gitanos, ya ustedes lo van a ver. Y vamos a, si usted quiere trabajar solo la mitad de la fórmula, entonces sería una bandeja de las pequeñas, que ahorita se las voy a mostrar, una bandeja de las pequeñas, y con eso tiene, ¿verdad? Ahora vamos a hacer... Ahorita vamos a hacer una bandeja grande. Esta sería una pequeña. Vamos a ver la bandeja grande que ya la tengo preparada con papel film. Vean, esta ya la tengo preparada con papel, parafinado, film, no hombre, parafinado. El profe hoy está así como despistado, pero ya tengo ganas de la degustación. Este papel parafinado ya está listo, es la bandeja grande. Y esta es la media bandeja. ¿Qué quiere decir media bandeja? Que con dos de estas hacemos una, ¿sí? Entonces, si usted en su estufa solo le cabe la pequeña, tiene que hacer dos bandejitas de estas. No tenga pena, hace una, así le pone manteca, papel parafinado para que pegue el papel en la bandeja y luego del papel parafinado otra poco de manteca encima de todo el papel para que no haya ninguna que se nos pegue o todo esto, ¿verdad? Entonces, ojo, para esto utilizamos para la libra 4 onzas una bandeja grande, ¿sí? Bueno, está listo nuestro batido. Y como diría alguien ahí, vamos a probar, dirían, ¿verdad? No, eso no se hace. Eso de probarlo así. Yo conozco a alguna así que chiste. Persona por ahí que le gusta cuando hacemos pasteles. Muchas personas hacen y comienzan a probar el. Le digo yo, ok, perfecto, no hay problema de probarlo. Pero cada vez que nos llevamos el dedo a la boca, hay que lavarnos las manos de nuevo, ¿sí? Y eso le digo yo a los clientes cuando vienen acá, a los participantes de los módulos, y les digo, bueno, tienen que lavarse las manos si ustedes prueban. Entonces ya como que no mucho les gustaba lavarse las manos, entonces ya no sé, ya no lo probaron. Entonces, bueno, pero yo sí... tengo esa situación de que pruebo todas mis recetas, máxime cuando
son nuevas recetas. Bueno, vamos a hacer eliminatorias para ganarse dos brazos gitanos. Uno, van a ser dos personas, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahorita voy a tirar una pregunta para que no sea tan fácil. De los que me contesten, de las primeras cuatro personas que contesten lo que yo voy a preguntar, las primeras cuatro personas van a participar ya en una segunda pregunta. De esas cuatro personas, ya ahí vamos a ver. De Shela, a ver, ¿quiénes se inscriben? Vamos a una, un raspador, porfa. ¿Quiénes se van a inscribir? A ver, ¿quiénes son de aquí cerca y quieren participar por esta brazo gitano del día de hoy, un tronco navideño? A ver, quiero leer nombres ahí para ir sondeando quiénes están viéndonos el día de hoy. A ver, ¿quién quiere un tronco navideño? Yo, dice Don Rosendo, bueno. No, ahí dice. Ah, yo hice. Yo quiero, dice Barba Paola, Alma Gómez, Jonathan García, Magdalena, Vani Ovalle Miranda. Bueno, todos me imagino que ellos son de acá, de Quetzaltenango. Olivia Recancó, Juan Pelicó, Raquel de Flores, bueno, desde Nicaragua, Margarita López, definitivamente ella no puede participar, pero está mandando saludos. Nos mandó saludos. Desde Nicaragua, esperamos que nuestros hermanos nicaragüenses estén bien por allá. ¿Quién más? Livia Marlene López, Claudia Zipac. Oh, soy de Misco, dice, sí, definitivamente, si somos de la ciudad capital, no va a ser posible, a menos que esté por acá de paseo, entonces ahí sí. Pero hoy es para entregarse hoy el brazo gitano, el tronco navideño, ¿sí? Vamos a ir viendo, ¿quién más? A ver, Yomi dice, Maritza Ceseña, solo los de Shela pueden, sí, solo los de Shela, ahorita o sus alrededores, que estén más o menos cerca, por ejemplo, pudiera venir alguien de San Mateo, alguien de La Esperanza, alguien de Cantel, alguien de Almolonga, pudiera. ¿Quién más? San Juan Ostuncalco, ya está todavía un poco cerca. Bueno, ellos pudieran hacerse acreedores de un brazo gitano de Navidad, tronco navideño. Miren, lo que estoy haciendo acá ahora es esto. Y se va a ir al horno, vamos a prender el horno. ¿Qué grosor debe tener? No es muy grueso, que conste, no es muy grueso. Va a tener aproximadamente unos sus 3-4 milímetros. Acordemos de que el brazo gitano, o el, en este caso el más delgado, que es el pionono, es otro, es la otra versión del brazo gitano. ¿Y qué? Pionono. Champion. Bueno, este es más delgado, definitivamente, pero acordémonos que la premezcla crece y vamos a enrollarlo. Ahora, si me sale muy gruesa la el brazo gitano, probablemente voy a tener problema de que se me puede quebrar. Así es, entonces vamos a... No, ah, bueno.
de tamaño, la bandeja mide 60 por 45. Quiero ver, vamos a rectificar para que ustedes vean. Sí, esa es la medida estándar de lo que es esto, ¿verdad? Esta bandeja. 65 por 45. Muy bien, terminamos, se va a ir al horno. Ojo, de 6 a 8 minutos, no más. ¿Sí? De 6 a 8 minutos. Usted lo ve, si en 6 minutos ya está, sáquelo. ¿Sí? Si en 6 minutos todavía le falta un poco, y déjelo ahí. El color, no tenga pena, porque es chocolate, o sea, ahí no va ver nada que ver con el color, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, de 6 a 8 minutos. Si le da 15 minutos, lo más seguro es que se reseque el brazo gitano. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si se reseca el brazo gitano? Se quiebra, así de sencillo. Muy bien, usted lo hizo, ¿verdad? Bueno, entonces va la primera pregunta del día de hoy para los que están por acá por Quetzaltenango y nos están viendo. ¿Cuánto de mezcla hay en esta bandeja? ¿Cuánto de mezcla hay? ¿Cuánto de mezcla eché acá? Entonces que no la pesamos, pero hay una forma de saber ¿cuánto de mezcla hay ahí? Vamos a ir viendo quiénes son. Pati López dice, bendiciones. Mezquita de días se quiebra, sí, definitivamente. Cuando libra 4 onzas. Bueno, vamos a ir y necesito que me ayuden ahí para ir viendo quiénes son. Libra 4 onzas, no, libra 4 onzas hay de remezcla. Dice una libra, tampoco. 32 onzas, dice Gela Zoom. Magdalena Ramírez, 40 onzas. No son 32 onzas. Una libra, 4 onzas. Eso es de premezcla. Yo quiero saber cuánto hay de mezcla. Vamos a ver, disculpe, de 6 a 8 dice, de 6 a 8 es para todas las premezclas, para el tronco, es cierto. Esto solo es para el brazo gitano, ¿sí? De 6 a 8 minutos, temperatura 140, 145 grados centígrados. Por favor, ¿sí? Entonces, ojo con eso. 20 onzas dice... No, quiero saber cuánto hay de mezcla, 32 onzas. Acuérdense que es libra 4 onzas. 2 libras, 3, 2 libras, dicen ahí. No, vamos a ver. No, Karen Recino Gómez, 42 onzas, dice. Bueno, eso, ahí estamos. ¿Cuánto sería eso? Vamos a pedir ayuda ahí. 20, 24. Aquí sería 15 más 4, 19 más 5, 24. 24. Más 16. Ah, sí. Bueno, vamos a ver quién es y se cierra ahorita la pregunta. Vamos a ver, y la respuesta son 40 onzas. Ahorita ya los nuevos comentarios. Por ahí tengo Álvaro Martínez, 40 onzas, ahí, ganador. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo creo que él fue el primero. Álvaro Martínez. ¿Quién va más? Rocael García, 40 onzas. Ofelia Sánchez, 40 onzas. Hace un minuto, dice. Sí, hace menos de un minuto, ¿verdad? 40. Y Vilma Post, 40 onzas. Ellos cuatro son los
ganadores, vamos a apuntarlos por ahí. 4, eso, muy bien, me gusta que, pero vieron, es que todos me decían libra, 4 onzas, 32 onzas, sí, 32 onzas es el rendimiento cuando se hace una libra, pero en este caso eran libra, 4 onzas. Ahí los que estudian el CDCAP me quedaron mal ahí, porfa, ahí revisando, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, nos vamos a ir al horno. Y vamos para mientras, vamos a hacer nuestro relleno. El relleno es bien fácil de hacer, es un betún. A esto del relleno se le llama betún, por favor. ¿Qué lleva el betún? Base, azúcar glas, grasas, en este caso podría ser margarina y lo que es manteca, ¿sí? Bueno, esa es la fórmula y un poquito de leche, son como 2 oncitas de leche, por ahí vamos a tener la fórmula, ¿verdad? Vamos a ver la fórmula de lo que es el betún. Vamos a ir, entonces, ojo con eso. Permítanme 2 segundos. Voy a ir al horno. Bueno, ya estamos acá. Y vamos a ver la formulación de la crema blanca para relleno, alias betún. Exactamente así se llama esto. Es un betún. Fácil de hacerlo. Vamos a utilizar azúcar glas. Vamos a utilizar manteca vegetal. Y vamos a utilizar margarina. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simple y sencillamente meterlo a la batidora y sopesar correctamente todos los ingredientes, colocar todos los ingredientes en la batidora y mezclar a velocidad alta con la paleta hasta lograr una mezcla cremosa. Es un promedio de 10 minutos de mezclado aproximadamente. 10 minutos de mezclado aproximadamente. Bueno, entonces venga, vamos a, tengo acá ya listo y vamos a pesarlo para que ustedes vean que todo va a ir como es para nuestra crema blanca y la base va a ser la manteca bien, vamos a tener manteca. ¿Cuánto decía la fórmula? Vamos a ver si están poniendo atención. De manteca son 6 onzas. Eso, ahí estamos. Y de margarina vamos a utilizar 8 onzas. Y vamos a ir colocándola ahí. 6 y 8, ¿cuánto es? 14 onzas, muy bien. Entonces, miren cómo va quedando ahí. Mejor si lo colocan así en pedazos, no en todo un bloque nada más, porque es más difícil para la máquina cremar. 14 onzas y listo.
tenemos las 14 onzas y solo nos va a ir faltando la lechita. La lechita caliente. Mejor si se la agregan calientita, vamos a traer el tazón de la batidora y la paleta, dice. Vamos a el tazón de la batidora y la paleta. Vamos. Entonces vamos a venir. Lo colocamos acá. Eso. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar a mezclar. Vamos a empezar a mezclar durante 10 minutos, decía, en velocidad alta. Bueno, y nuestros ganadores, ¿cómo se sienten? Ah, sí, ¿verdad? Vamos a ver si están presentes nuestros ganadores. Bueno. Velocidad alta. Agárrenla. Agarren la batidora, no se les vaya a ir. Bueno, velocidad alta, vamos a hacer una limpieza de tazón. Vamos a hacer una limpieza de tazón y para mientras vamos a pesar nuestra leche porque la vamos a llevar al micro porque vamos a utilizar leche caliente. ¿Cuánto decía de leche? 2 onzas. Tapo la marca. 0.5 de onza. Ahí estamos. Bueno, a la hora de podríamos utilizar un poquito más, un poquito menos, dependiendo cómo quiera usted su betún, si lo quiere suave, un poco más de leche, si lo quiere más durito, solo el 0.5. Pero sí se puede, sí se puede. Sí, se puede, dijeron los de mi equipo preferido, pero no se pudo. No se pudo. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Vean, al principio se pega todo, pero bueno. Todo esto es para 1 libra de azúcar glass. Todo esto es para 1 libra de azúcar glass. Acá la tenemos, la azúcar glass. Laila Herrera, Laila Herrera dice, alguien me ayuda, ¿cuánta leche? Es de leche son 2 onzas. Ah, no, perdón, 0.5 de onza. 0.5. ¿Qué quiere decir eso? No es ni siquiera una onza, es la mitad de 1 onza. ¿Sí? Entonces voy a agregar la azúcar, la mitad antes. Ojo, vamos a empezar despacito. Si no, al rato, como he dicho yo, carnaval en pleno noviembre, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Bueno, tenemos aquí nuestra lechita calientita. Listo, media oncita. ¿Por qué caliente? Porque va a ayudar a que se creme mejor. Bueno, también lo puede rellenarlo con jalea, si usted gusta. Con mermelada, una mermelada de fresa, arándanos, de piña, de manzana. Bueno, esta es una opción, ¿verdad? Definitivamente. Pero puede hacerlo con cualquiera de ellas, ¿verdad? Hecho el resto de lo que es la azúcar glass. Y bueno, vuelvo a darle despacito, despacito, dijo la canción. ¡Maglory! Marina Rosales dice, gracias. Bueno, ahí les respondieron. Muchas gracias a los que están ahí pendientes
y están contestando las dudas que vamos todos. Esto es como una clase, y en una clase vieron que a veces hay dudas y los mismos compañeros se ayudan ahí, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. 10 minutos, vamos a mezclar. Vamos a saludar a Abner y Melissa Hernández, dice, acabo de conectarme, ¿qué se está preparando el día de hoy? Esto, vea, vamos a preparar un brazo gitano de chocolate con relleno de betún, de vainilla. Vamos a traer la vainilla, por ahí estaba la vainilla, y vamos a ponerle, vamos a ponerle, aparte de esto, una cobertura de chocolate, de Frosty de chocolate. Eso estamos haciendo. Mario Concepción de León, saludos desde Chinique, Quiché. Bueno, nos escuchan hasta Chinique, Quiché. Excelente, ¿verdad? Te voy a terminar de echar otro poquito de leche que tenía ahí. Y bueno, ahí estamos. ¿Qué me hace falta? Un poco de vainilla. Vea, la vainilla es al gusto, ¿sí? ¿Sí la pueden ver ahí? A mí me encanta la vainilla. Le voy a echar 3 gotitas. Bueno, echémosle 4 para que vean otra vez. Eso. 4 gotitas de lo que es vainilla clara. En así. No es líquida, que conste, no es líquida. Es concentrado. ¿Sí? Es como un gel, es como un gel más o menos. Y le voy a seguir batiendo. Qué rico olor, muy bonito. Este betún lo puede usted hacer así como lo estamos haciendo, o puede hacer Frosty. El Frosty es un betún, nada más y nada menos que es un betún. Entonces, vamos a agregarle, ya se fue al horno, ok, ¿cuántos minutos? 6 minutos y vamos a traerlo, mamá, me interesa que ustedes lo vean, ya se fue al horno, 6 minutos y ahorita lo vamos a ver, sí, todavía falta, se acaba de ir hace unos 3, 4 minutos, me faltan 3, 4 minutos, vamos a aprender algunos tips para hacer los brazos gitanos. Vamos a hacer limpieza. ¿Sí? Eso, vean. Ya está cremita esto. Un color cremita. Hay una en las marcas de lo que es grasas, las marcas de grasas, si las digo, pudieran ser, hay cuatro empresas que se dedican a hacer mantecas y margarinas, y son muy buenas todas, sin embargo, hay marcas que ya tienen estas grasas especiales para hacer betunes, ¿sí? De hecho, así se llaman, ¿verdad? Grasa betún, creo yo que se llama. Que esa me gusta mucho porque da el color más blanco. Es una margarina blanca prácticamente. Y solo con esa le pueden echar y ya hicieron su betún, ¿verdad? Entonces, ojo, consíganla ahí en sus tiendas preferidas. Bueno, y voy a saludar a mis 3 preciosos tesoros que están allá en casita. Me dijeron hoy en la mañana que los saludara, a Jimena, a Mariana, a Gabriel, mis 3 hijos que están ahí pendientes cómo hacer el brazo gitano. Ellos saben hacer pasteles ya,
ellas, más que todo mis nenas grandes, ya pueden hacer, y ellas son las que se encargan de hacer los pasteles cuando nos toca hacer pasteles, ¿sí? Como es muy fácil de hacerlo, ¿verdad? Ya solo yo horneo. Y bueno, un saludo, un abrazote, un besote ahí a mis tres angelitos ahí que están viéndonos ahí. ¿Verdad? Bueno, le voy a seguir batiendo y ahí hice una limpieza y sigo batiendo. De todos modos, le estamos dando tiempo a nuestro brazo gitano que salga del horno. Vamos a hacer algo muy interesante que a usted le va a ayudar y le va a servir, ¿verdad? Saludos a las 300, casi 340 personas que están en sintonía el día de hoy. Y bueno, estamos haciendo un brazo gitano navideño al estilo tronco navideño, ¿sí? Bueno, saludos para Sofía Barrientos, Delmi Luna. Buenos días, ¿se le puede poner mantequilla y no margarina? Sí, se le puede poner mantequilla y no margarina. Se le puede colocar, quita usted la... Bueno, de hecho, pudiera ser solo mantequilla, en vez de manteca y de margarina. ¿Sí? Entonces, esto es un butter cream, que es una crema de mantequilla. ¿Sí? Así se hace la crema de mantequilla. En este caso, nosotros le llamamos esta crema blanca, que es un betún. ¿Por qué? Porque es a base de grasas, ¿verdad? En el caso de grasas vegetales, en el caso de la mantequilla es una grasa animal. Entonces, ojo con eso. Son dos tipos de grasas distintas. Pero la manteca y la margarina, un promedio de 7, 8 quetzales la libra. La mantequilla, un promedio de, ¿qué? 40, 50 quetzales la libra. Entonces, ahí está. Pero sí lo puede hacer, sí lo puede sustituir. Daisy Méndez, hola, bendiciones, dice Diana García desde Coatepeque. Eso, Coatepeque, calorcito, qué rico. Ya me hace falta ir a la playa, miren ustedes. Ya tengo 8 o 9 meses de... No, desde el año pasado, creo yo, porque este año no pudimos ir porque fue cabal en el pleno verano que nos agarró esta pandemia. Entonces ya no pudimos ir a la playa, pero bueno, vamos a ver qué pasa este año que viene. Vamos a poder ir a la playa, ojalá, porque si no, ni modo, a volver a inflar la piscina en la casa, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos minutos en horno de estufa? 6 minutos, lo que pasa que había que precalentarlo, o sea, 6 a 8 minutos, pero hay que precalentarlo. Y lamentablemente no lo habíamos precalentado, entonces ese fue el tiempo que nos duró. Pero ya está, ahorita lo vamos a ir a... ¿Y en la estufa? A traer. En la estufa, si son 6 en horno de convección, serían 8 en horno de estufa. Horno bonito, caliente. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Ok, perfecto. Tenemos ya acá, ¿ven? Ya está. Está listo, ¿sí? Lo voy a dejar aquí a un lado que se enfríe un rato. 6 minutos. Entonces usted en la horno de estufa puede hacerlo 8 minutos. 8, no más, bueno, 9, le doy chance de ir un minuto más, pero tiene que usted calcular cuando ya esté, sacarlo, ¿sí? Dele 6, lo mira, lo toca, si todavía se queda hundido el dedo, es que eso es lo que tiene uno que ver. Vea, lo que mira uno cuando uno está, es este, usted lo toca. Y si el dedo se queda hundido, quiere decir que todavía le falta. O sea, también no le va a meter el dedo porque se va a quemar. Pero es así, suave. Miren, aquí ya está.
aquí más todavía, en las orillas es donde se reseca más, por eso esta prueba se hace en el centro. Si en el centro ya está, en las orillas seguramente ya sí. Entonces, ojo, denle ustedes 7 minutos. A los 7 minutos lo ve, lo toca, si todavía está, otro minuto. Lo vuelve a ver hasta que ya esté, ¿sí? Hasta que ya estés. Si el horno está muy débil, se podría decir, con una temperatura no muy caliente, y entonces le va a llevar mucho más tiempo. Entonces, pero eso es malo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar ahí es que se reseca. Entonces, eso es malo, ¿verdad? Nos vamos a llevar nuestra batidora. Tenemos nuestro relleno. Tenemos nuestro relleno. Y vamos a limpiar nuestra mesa, porque ahorita viene, ¿cómo lo vamos a desmoldar? Y aquí es donde ustedes tienen que poner mucha atención. Lo vamos a desmoldar. Ok, perfecto. Vamos a esperar que enfríe un poco más. Bueno, Carla Ávila aún no me responde. Dice, a ver, Carla, ¿qué fue lo que preguntó? Vuelva, pregúnteme, dirían por ahí. Pregúnteme, vamos a ver. Carla, a ver qué. Carla Ávila, en harina suave, ¿qué medidas son, chef? En harina suave. Ah, bueno. Acordémonos que si usted va a hacer un brazo gitano con harina, yo lo haría de una libra. De una libra sería, pero ya tendríamos que reformular. Estamos hablando de que si esta misma receta va a ser de chocolate, entonces le tendría que poner aproximadamente, es el 12%, como le tendría que poner como 14 onzas de harina suave, 2 onzas de cocoa amarga, le tendría que poner leche en polvo, le tendría que poner huevos, agua, azúcar, batir en a velocidad alta, primero el azúcar y los huevitos, subir, después en forma envolvente. Miren, es una situación así mera complicada. Entonces, el día de hoy la estamos haciendo con premezcla. Y créame, le va a simplificar todo. La premezcla sale muy rico, con un color muy bonito, el de chocolate, porque con harina salen como que no muy oscuros. Entonces tiene que, muchos utilizan colorante artificial para darle color a chocolate, y ahí ya no, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo esto, Carla. Entonces, bueno, ya Carla dice gracias, chef. Eso, Carla. Sobra Santizo dice felicitaciones, muchas gracias. José Bamac, buenos días, chef, saludos desde Ciudad Quetzal, muy bonita Ciudad Quetzal. Hace tiempo que no voy a Ciudad Quetzal, me imagino que ya está bastante grande esta ciudad, sí, porque es una ciudad. Algo muy importante, a ver, ahorita está todavía caliente, pero lo que vamos a hacer es a quitarle esta piel que tenemos acá, ¿sí? Yo se la quito, ¿por qué? Porque en algún momento, cuando se rellena, si ven, acá está saliendo, vean esta pielita, aquí ya no tiene. Entonces acá lo que hago yo es quitársela. ¿Por qué? Primero, esta piel se descascara. Entonces, si usted pone aquí el relleno, probablemente el relleno va a ser esto, ¿sí? Y se puede caer. Entonces no se adhiere al pastel. Entonces es cuando aquellos pasteles que se
que se desarman estando uno comiéndolos, ¿sí? Entonces, y es fácil de quitárselo. Es una piel que se hace ahí, es una... ¿corteza? ¿Qué sería? ¿Una telita? ¿Corteza? ¿Una corteza? Sí, la corteza. Lo que pasa que cuando hablo de corteza es como que... sí, pudiera ser la corteza. Es un tronco. Sí, eso, es el tronco, ¿verdad? Entonces, sí. Miren, ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto que quité, lo dejo ahí y vamos a preparar otra cuestión acá. Y voy a sacar algo muy importante. Miren esto, esto es una bolsa vacía de premezcla. Hay bolsas vacías de harina también, pero esto no sirve, ustedes, esto de veras, hay muchos que lo tiran y no, esto puede servir, vean esto, ¿sí? Entonces la misma bolsa vacía nos va a servir. ¿Para qué? Ahorita ven, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a quitarla de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta le voy a dar vuelta. Esto todavía está caliente, que conste. Lo voy a hacer en caliente para que ustedes vean. Bueno, ya no está tan caliente, pero sí. Entonces voy a hacer esto. No. ¿Sí? Entonces acá tengo esto y le quito el papel parafinado. ¿Sí? Muy bien, le quito el otro y le quito el otro. En vez de usar papel parafinado, puede utilizar la misma bolsa de premezcla, como les decía. Sí, la puede utilizar. Bueno, vamos entonces un cuchillito de sierra y vamos a medir cuánto tiene acá. Lo vamos a cortar. Aquí me salen dos brazos gitanos. ¿Sí? Por eso es que voy a rifar hoy dos brazos gitanos. Tenemos los nombres. Rocael García. A ver, Rocal García, mándenos ahorita un saludo. A ver, ¿cómo se siente que está entre las personas que está para ganarse un... ¿Y de dónde nos está llamando? ¿De qué zona o de qué municipio de por acá? Ofelia Sánchez, también. Vilma Poz y Rubén Bielma. Bueno, queremos ver de dónde están... nuestros ganadores, ¿de dónde son? Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a cortar y ya saco dos, lo que son dos brazos gitanos. Bueno, voy a venir y acá yo lo voy a recortar bien para que ustedes vean bien cómo está esto. ¿Ya se comunicaron o no? Ahí está, feliz. Roca García dice, feliz profe, saludos a don Fernando. Ah, muy bien, don Roca. A ver, don Roca, ¿de dónde nos llama usted? Nos mira. ¿De dónde? Sí, ¿de dónde nos mira? ¿De dónde nos mira? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a venir.
y vamos a darle vuelta para que esto, este poro, quede adentro de, ¿sí? Algo muy importante, a veces nos sale bajito acá y muy grueso de las orillas. Entonces, acá usted pudiera venir de Huehuetenango. De Huehue Don Roca, y puede venir a traer su brazo gitano. Ofelia Sánchez escribió que no se dio cuenta sobre la Shela y es de la capital. Ah, Ofelia Sánchez es de la capital también. Ah, doña Ofelia también es de la capital, bueno. Y Don Roca también es de Huehue. Y esto es para los amigos de acá de Shela, porque por el brazo gitano, o a menos que lo quieran venir a traer y venirse a dar una vuelta acá. Y bueno, listo. Vean. Voy a hacer uno. Voy a hacer uno. Uno nada más. El día de hoy. Delicioso. Delicioso, de veras. Entonces, voy a venir. Y le voy a echar mi. Ay, pues. Les voy a enseñar algo primero. Mejor. Antes de esto. Cuando ustedes. Por ejemplo, están haciendo muchos, podemos hacer algo parecido a esto que voy a hacer ahorita. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algo que es un pre-enrollado. La magia. ¿Sí? Vamos a venir acá. Y vamos a pre-enrollar. Ahorita que está medio calientito. Rubén Biesman es de Misco. Rubén Biesman, soy de Misco, chévere, dice ala. Entonces creo que los que ganaron estamos mal ahí. Vamos a ver, otra oportunidad para los de Shela. Otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta entonces. Yo creo, ¿quién nos quedaba? Vilma Post. Vilma Post creo que sí es. Es de aquí de Shela, me suena como que es de Shela. La pregunta y, es, ¿cuándo es mi cumpleaños? Bueno, vamos a ver. Vean esto. Y se queda así nuestra, nuestro brazo gitano preenrollado. Vilma Post es de Coatepeque. Vilma Post de Coatepeque. Al final yo creo que ninguno de los que ganó son de Shela. Bueno, eso bueno. Es algo bueno porque pueden ganar. El día de ayer yo dejé esto acá. Y este lo puedo dejar hasta para el día de mañana. Entonces, vean. Entonces voy a venir acá y hago esto. ¿Sí? Vamos a ver. Que no todo nos salga bien el día de hoy. Y esto lo podemos hacer con nuestros brazos gitanos. Entonces vean, lo que hice fue un pre-enrollado. Y ahora sí puedo venir. Y vamos a traer una espatulita ya para poder untarlo. Vamos a colocar. Magdalena Ramírez dice que fue la primera con la respuesta correcta. Ah, Magdalena Ramírez fue la primera con la respuesta correcta, dice. ¿Por qué no me responde? Fui la primera participante. ¿Qué? ¿Cuántas onzas? Vamos a ir a verlo. Aquí todo queda en. Saludos desde Escuintla, dice Edgar Catalán. Bueno pues, ahorita solo para los de Shela. Vamos a volver a hacer otra. Y ahí está doña Magdalena Ramírez. La vamos a hacer para poder rifar nuestro brazo gitano que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y vamos a colocar esta acá, ¿vean?
Acá está. A ver, vamos a preguntar algo para los de Shela. Porfa, los de Shela, ¿qué? Y vamos a ir viendo ahí, vamos a ver quién nos puede ir viendo. Y la siguiente pregunta para los de Shela, que se pueden ganar un brazo gitano, es la siguiente. Nombre, un nombre y un apellido de los tres instructores de SEDECAP que estuvimos el día de el sábado en un en vivo allá en la ciudad capital. A ver, nombre y apellido, ¿verdad? Ya saben que yo soy Eric. Eric Mazariegos, Jonathan García. Eric Mazariegos, bueno, pero de los tres, ¿sí? De los tres instructores. Todos Eric. Solo yo soy Eric Mazariegos, pero los otros dos, la respuesta es quien me ponga los nombres y apellidos. Nombres y apellidos de los tres instructores. Vean, ahora qué es lo que voy a hacer. Simple y sencillamente voy a venir y voy a ir jalando. Oh, oh. Oh, 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 oh. Aquí se pegó en este, no sé por qué. Oscar Corado y Abner. Oscar Corado, muy bien. Falta uno. Abner Estrada, Eric Mazariegos. Falta uno. Las tres tienen que ser, los tres juntos. Oscar, Abner y Eric Mazariegos. Pero no, Oscar no es Mazariegos ni. Bueno, perfecto. Vean, ahí quedamos. Vamos a traer una. ¿Dónde lo dejamos? Vamos a ver. Juan Pelicó dice, Eric Mazariegos, Oscar Corrado y Abner Estrada. Juana Pelicó. Bueno, Juana. ¿Juana qué? Pelicó. Pelicó, doña Juana Pelicó. ¿Quién más? Nidia López dice Fernando Cortado. No, no, no es Fernando. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Juana Pelicó. Hay más, cinco más. Fernando, no. Oscar y Eric Abner. Bendiciones, dice. A ver, faltan los apellidos. Ahí hay otra, creo. No. Oscar Corrado, Abner Estrada y Eric Mazariegos. Es Abner Estrada, ¿no? Abner. Abner Estrada, sí, estamos bien. Ya van dos. Madeline Ramírez. Madeleine Ramírez. Abre Oscar Estrada, Abre Mazariegos y Eric. No, ahí le falta algo, Verónica. Bueno, ya casi estamos terminando. Dani García es el tercero. Bueno, apúntenmelos ahí. Tenemos nuestros ganadores, ¿no? Ya tenemos a nuestros ganadores. Vamos a ver. Y lo voy a dejar acá. Vean. Esto ayudó. Esto fue una rajadita que el día de ayer se me hizo. Pero miren, ahí estamos. Ahí no hay ningún problema. Vean. Ya está. Un pequeño... fisura. Una pequeña fisura ahí, que nada, que la crema que vayamos a usar pueda tapar. Es para darle la textura, ¿verdad? De tronco. ¿Eh? Es para darle la textura de tronco. Ah, sí, es de, como los troncos a veces tienen esas fisuras, ¿verdad?
Bueno, tenemos nuestros ganadores. Son tres, dos, ¿cuántos ganaron? Bueno, vamos a ir viendo entonces. Ahora que nos escriban, vamos a ver, ¿quiénes son? Bueno, Juana Pelicó, Madeleine Ramírez y Dani García. Que nos digan de dónde nos están llamando. Ah, y doña Magdalena Ramírez, que había ganado en el siguiente, que es de acá de Chela. Bueno, Bárbara Paola Contreras, eso, bueno, ya ahorita estamos, Claudia Seitú, dice Marvin Abac Chuk, bendiciones, bendiciones a todos, y bueno, estamos ahí listos, vamos a hacer este otro, vamos a ver cómo nos salió este otro. Madeleine es de Guate, a la Madeleine, y entonces vamos a Magdalena Ramírez de aquí en Chela, dice, esto es bueno. Dani García de Cantel, bueno, también le queda cerca, puede venir a traer su. Si gana, puede venir a traer su. Entonces tenemos a tres. Juana Pelicó de Chela. Juana Pelicó, Dani García y doña Magdalena. Bueno. ¿Perdón? Como Madeline es de la capital, que se lo mande. Que me lo mande. No, es que era la regla, ¿verdad? Pero en una ocasión vamos a ver si hacemos ahí en Guate algo parecido, ¿verdad? Bueno, vean, este es el calientito que acabamos de sacar. Todavía está un poco caliente, de hecho, ahí tienen que esperar que enfríe, ¿verdad? A lo que voy es de que con este prefigurado le queda más fácil el enrollado. Y le salió en verso sin esfuerzo. Y salió en verso sin esfuerzo. Bueno, ahí estamos. Vamos a echar. Lo que hicimos de crema blanca bien me alcanza para dos brazos gitanos o un brazo gitano. De este, de la bandeja grande. Bueno, ahí estamos. Y vamos a saludos desde Toto Nicapán. Saludos desde Toto, entonces. A doña Silvana también, saludos doña Silvana. Bárbara Paola Contreras, harán en vivo en Guate. El día de ayer estuvieron ellos dando el en vivo. Dieron este pastelito, el Crimble, algo así se llama. No estoy muy bien con mi inglés. Está en alemán, no sé en qué. El próximo en vivo en Chela será en inglés. Bueno, vamos a dar un curso de inglés rápido. Ah, sí. No, eso no. Put the cake in the oven. Sí, cabrón. Bueno, vamos a entonces. Ojo. Vean, ya tengo. Y acá le pueden agregar fruta cristalizada, chispas de chocolate, lo que ustedes gusten. Lo que ustedes gusten, a mí me gusta mucho el chocolate. Y vamos a. ¿Que si venden Frosty? Frosty, sí, nosotros vendemos Frosty. Frosty chocolate y el Frosty Blancanieves. Pan Kringle, Feyer. Al pan Kringle, algo así. Un pan gringo. Bueno, eso. Saludos desde Chiquimulía, Santa Rosa. Marvin Pérez. Ok, Marvin. Saludos. Y vean, acá, ya solo vengo acá. Sí, sí. Y solito se
Dice Juana Pelicó que a dónde hay que ir a traer su premio. Ah, bueno, todavía no ha ganado, Juana. Tiene que participar de las, ¿qué? Una, de las tres personas, dos van a ganar. Y ahorita vamos a decirles... ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es la mecánica? Vean esto, ¿sí? Qué bonito nos quedó este segundo. Y miren, es el que acabamos de hornear. Ya está listo. ¿Sí? Y este es el de ayer. También ya está listo. Cedro y caoba. Ahí vamos. Bueno, entonces vamos a limpiar nuestra mesa. Vamos a limpiar nuestra mesa. Y mientras esto pasa, vamos a hacer nuestro frosty de chocolate, ¿sí? A ver, ¿qué dicen todos? ¿Cómo se van a ganar estas tres personas estos premios? Adivinando la fecha de cumpleaños. Bueno, vamos a ver. Lo hacemos con pregunta, de plano, definitivamente. Marisol de Coyoy dice que... Saludos a Marisol de Coyoy. Que está en panadería... Ay, ¿cómo se llama la panadería de doña Marisol? Ya no me recuerdo. No voy a hacer que diga otro nombre, mejor. Mándenos saludos desde su panadería. A todo el que nos esté viendo. Si usted nos escucha de una panadería, ahorita es el tiempo de... De decir, soy de panadería Xelajú, de acá de Xela, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Berenice Torres, dice, son muy buenos los cursos. Dice, bueno, ojalá les esté gustando este curso de hoy. Ya los cursos navideños, de hecho, el sábado arrancamos con la temporada. Y siempre pasamos con las casitas. El miércoles pasado con las casitas. Ah, sí, desde el miércoles pasado iniciamos con las casitas de jengibre. Que estuvo bonito eso, estuvo mero intenso ese curso, así como que muchos nervios, mucho de todo. Bueno, ya tenemos acá, vamos a traer la batidora otra vez y vamos a hacer nuestro frosty de chocolate. Frosty de chocolate. Vamos a pesar. Dice la formulación. Tal vez vamos a ver la fórmula del frosty de chocolate. Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Si usted quiere que le salga un poquito más consistente, lo hace como el que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Si lo quiere hacer un poco más suavecito, le puede agregar un poco más de grasa o un poco más de agua caliente. Bueno, vamos entonces a ver la fórmula del frosty de chocolate. Dice la formulación, frosty de chocolate. 2 libras. Vamos entonces 2 libras de frosty de chocolate. Vamos con margarina fundida, 5 onzas. Un recipiente que puedan meter ustedes al micro para que sea mucho más fácil. Y por último 4 onzas de agua caliente. Si pudiera utilizar esta formulación queda muy buena, pero si usted... Si usted quiere un poco más suave, puede usar el doble de margarina fundida. Y miren, le va a quedar muy bien. Y luego ya le da el toque con agua caliente, 4 onzas. Y ahí miren, le queda bonito esto. Le queda muy, muy, muy bueno.
Entonces, véngase acá conmigo, vamos a pesar el... Vean la presentación de Frosty Industrial, es esta. Esta la vende el Molino. Esta presentación la vende el Molino, que igual usted puede adquirir este Frosty de chocolate en las tiendas de grandes, ¿verdad? Como en cajita. Y va, listo. Entonces sería 2 libras de Frosty de chocolate. Panadería Imperial, desde mi bella Xelajú. Eso, Panadería Imperial. Bueno, vamos a saludar a todos los que nos hablan de panaderías. Vamos a ver. Vamos a ver hasta arriba, tal vez así empezamos desde... Bueno, 32 onzas de Frosty de chocolate. Vamos a pesar margarina porque la vamos a llevar al microondas. Bueno, Lilian Cotide Chicará, saludos desde Panificadora Lili, acá en Quetzaltenango, muy bien. Panadería Las Delicias de Ixmucané, Ixcaquic. Muy bien, le saluda desde zona 1, Toto, muy bien, desde Toto. ¿Qué otra panadería? Saludos desde la capital, zona 19, Pastelería San Rafael, próximamente inauguración. Bueno, bien, ahí sí que muchas felicidades. Ana K. Argueta, saludos, chef, desde Panadería Santa Ana de Antigua Guatemala. Eso, qué lindo es la Antigua Guatemala. Saludos desde Panadería Los Abuelos de Lilian Núñez Dinora dice saludos desde El Salvador, super bendecida con sus recetas y los live. Bueno, ahí igualmente nosotros bendecidísimos llevándole todo esto. Meli Soto le saluda de Panadería y Repostería Royal Pan, me imagino. Gracias por enseñarnos, don Meli, dice. Bueno, ahí estamos. Saludos desde San Pedro, La Laguna, Sololá, Miriam RS. Gracias por las recetas, dicen por ahí. Rosita Torres, qué curso tan bueno como todos, Chef Eric. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos a la orden. Más panaderías, ya no hay. Saludos desde la panadería Jesús, el buen pastor, desde la zona 6 de Ciudad de Guatemala, José Chajón. Juan Pelicó dice, Juan Pelicó, ¿qué pasó, Juan Pelicó? Juana Pelicó, bueno. Floridalma, Sandra Luna. Bueno, ahí estamos con nuestros panificadores. Lilian Cotide Chicará, panificadora Lili, Quetzaltenango. Vivian Calvo, panadería y pizzería Tres Ríos en Costa Rica, pura vida Costa Rica. Muy bien, desde Costa Rica, las panaderías. Las Delicias de Zona 1 de Toto. Pasteles y Galletas Santa Clara de Asís, de Rosana Paredes, desde la ciudad capital. Muy bien. Desde Panadería San Andrés, de San Andrés Shekul, Toto Marvin. ¿Quién más? Aquí Cris Romero dice Romerini's Cake, Chinandega, Nicaragua. Eso, desde Nicaragua, muy bien. Panadería El Pan de la Vida, Ixmucané, Villatoro. Muy bien, Tonito Mendizábal, saludos cordiales de Pan La Bendición, El Terrero, La Gomera Escuintla. Ah, muy bien, excelente, desde El Calorcito. Celeste López, Quetzal, zona 1, Panadería Quetzal, zona 1. Panadería El Trigalito, ¿de dónde? Mataquescuintla, Jalapa, ¿de quién era? Jorge Pop, ah, sí, Jorge Pop, muy bien. Cindy Reyes, Panadería Los Bochitos, desde zona 6. De Visco, muy bien, Cindy. Y bueno, hay muchas panaderías. Gracias por estar viendo, por estar. Nivea de León dice: le saluda Pasteles y Postres de la Casa desde Visco, Guatemala. Gracias por sus instrucciones. Bueno, estamos. Y nos vamos con. ¿Qué íbamos a empezar acá? Ah, la margarina. La margarina la tenemos acá. Y vamos con. La margarina
para que ustedes vean que estamos cabalitos, cabales acá en la pesa. Y decía de margarina que vamos a pesar y la vamos a llevar al 4 o 5 onzas de margarina derretida. Muy bien. Como les decía, puede ser un poco más, si ustedes desean, dejarlo un poco más suave. Muy bien, 5.5. Y ahí vamos a quedar. Cinco onzas. Y 4 de agua, decía la forma. Muy bien. Entonces, esto se va a ir al microondas y ahorita vamos a pesar el agua y se la vamos a poner directamente mejor en otro recipientito, porque esto lo vamos a hacer después. Eso, vamos a entonces 5 onzas de agua caliente. 4, perdón. 4 oncitas de agua caliente. Bueno, vamos a ver. 3.5. 5, muy bien. Son 4, pero le voy a agregar las 5 para que sea más, un poco más suave. Y le estoy agregando entonces 5.5. Que conste, 5.5. Y vamos a irnos a lo que es nuestra batidora con nuestra paleta, y ahorita estamos sacando lo que es la margarina. La margarina ya derretida. ¿Sí? Lo voy a empezar con la margarina y lo voy a terminar con el agua. Bueno, vamos a empezarlo. Miren esto, qué bonito. Y le voy a agregar el agua. Parte del agua. Bueno, lo vamos a mezclar. Vean, ya está dando el... Le echo otro poco de agua. Y ahí estamos, ¿verdad? Prácticamente van todos los ingredientes al tazón. Vamos a empezar, muy bien. Esto mientras está caliente el agua, la margarina, la mezcla, esto le va a ir, va a estar suave. Mientras ya esté frío, se va a poner un poco firme. Ahí dice la formulación casi 10 minutos. Y ya vamos a ir ahora formando nuestro nuestro tronco navideño. Qué bonito. Bueno, vamos a hacer una limpieza. Las limpiezas son muy importantes para que no se le quede grumo, ya lo habíamos hablado y se los reitero,
es importantísimo hacerle las limpiezas al tazón, no solo cuando hagamos la premezcla, cuando hagamos cualquier tipo de mezcla. Eso. Vean nuestro frosty, está quedando muy bueno. Le voy a dar otro poco acá. Y ya ustedes van a ver cuál es acá la dinámica de todo esto, ¿verdad? Jorge Mendoza dice, saludos ahí, Emeline Bailey. Y va, las personas que ya están adentro del concurso, que respondieron bien y son de Shela, son, vamos a ver si los tenemos por ahí, no. Doña Magdalena Ramírez, Juan Pelicó y Dani García. Juana Pelicó y Dani García. Bueno, ella se lleva la pregunta para ellos tres. ¿Cuánto? Vamos a ver, ¿qué les preguntamos? Vamos a preguntarles en qué fecha nació. Ah, son mentiras. No, eso no, ¿verdad? Acaba de ser. Bueno, acaba de ser mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué fecha fue mi cumpleaños? A ver, esa fue, ahí está. ¿Qué fecha fue el cumpleaños del profe? Y con eso ya está, fácil. Vamos a ver, Juana, Doña Magdalena y Dani. Vamos a ver si se lo sabe. Acaba de pasar. Bueno, mientras tanto, vamos a empezar a decorar este, y ahí le voy a pedir favor a Don Rosendo que me mire si de repente. Bueno. Vean cómo quedó. Muy bonita. Una mezcla suave. Me va a dar chance de decorar ahorita. Sin embargo, cuando enfríe se pone un poco más pastosa. ¿Verdad? Trillas no están participando. Isa Galvez, pero es que era para los que están participando. Vamos a ver. Por ahí va, cerca. De todos modos, vamos a dar el ganador. Me va a soplar. Muy bien, Berenice Torres. A ver quién es más rápido entonces ahorita, vamos a ver. Pero que sea de verdad. Bueno, y vamos a empezar a decorar el tronco navideño, así de fácil. El día de hoy. Bueno, listo. Entonces, vamos. Magdalena Ramírez está, 25 de octubre. Ah, pero es Madeline la que está participando. No, pero también Magdalena, pero ¿sí? No es esa fecha. Mirza no está participando. Y eso que ya les estaban ayudando por ahí. Magdalena, 25 de octubre. No, no es 25 de octubre. No es 25 de octubre. Bueno, voy a empezar a decorar. Acá, vean, suavecito. Cuando uno decora, va el movimiento. Ve aquí, de frente. Movimiento acá. Y cuando hace acá, cambia. ¿Sí? Y de esa forma no levanta miga de pastel y queda mucho mejor. Entonces, vamos a venir
y vamos a colocar en las paredes. Cuando usted tiene una espátula de este tipo que es curva, ¿sí? Entonces, al principio, cuando hice lo de arriba, lo utilicé así. Ahora que hago lo de abajo o las paredes, lo utilizo de esta forma, ¿sí? Le di vuelta a lo que es la espátula, ¿sí? Vean esto. Así de sencillo. Ahorita voy a dar unos consejos cuando trabajan con Frosty o incluso hasta con topping. Y la mezcla les queda un poquito dura o ya con mucho aire. Bueno, ahorita les voy a dar un consejo muy bueno, y que cuando trabajamos con algún betún o algún Frosty es muy interesante esto, lo que les voy a explicar ahora. Ok, podría quedar hasta así, miren. Qué buena textura. Porque le da la textura. Pero no, lo vamos a alisar un poquito más y van a ver por qué. Cuando nosotros usamos estos tipos de... Cuando hago un brazo gitano normal con una hoja de acetato, puedo darle un acabado bien fino a mi brazo gitano para que quede bien redondito. Les voy a explicar ahora. El primer paso para hacer un brazo gitano es el siguiente. ¡29 de febrero! Dicen. Bueno, es esto, llenarlo de topping o de betún o de frosting, ¿sí? Bueno, cuando termino, si lo voy a hacer redondo, si lo hago redondo, lo que hago ahorita es un acetato acá, el acetato doblado, y eso queda bien lisito, muy bonito, ¿sí? Pero en este caso no lo voy a hacer redondo. Es más, lo quiero con textura de con textura. Entonces, agua pura. Vean, esto es agua pura. Agua pura. Voy a venir y hago esto. Le echo agüita. Le echo agüita y empiezo a alisar. Y como es base grasa, queda bastante liso. ¿Sí? Vea esto. Y voy a terminar la textura con un tenedor. Lo estoy haciendo de lado para que ustedes puedan ver bien todo. Como es un tronco, lo voy a dejar ahí. Ahora voy con lo siguiente. Con mi tenedor le doy la textura, ¿sí? Y araño lo que es el tronco. Vean cómo está quedando, ¿sí?
y hago lo mismo acá. Vean, ya quedó de textura de tronco. Es más, incluso puedo hacerle esto de acá. Acá le voy a hacer lo que tienen los troncos, que es como un corazón, ¿verdad? Uh-huh. Así, así es un nudo. Vean, le hice un nudo ahí. Y ahora voy a hacer algo. Voy a venir y voy a hacer esto. Corto. Ya hice un corte sesgado. Ya hice el corte sesgado. Y vamos a colocarlo ya en otra base limpia. ¿Sí? Voy a colocar primero este. Ya lo voy a pasar. Entonces voy a venir. ¿Sí? Ahí estamos. Voy a limpiar este pedacito de acá porque no, ahí no va a ir el otro. Y le voy a dar vuelta. Ahora voy a colocar el siguiente, que es este. Y lo coloco. Bien. Vamos a colocarle, como acá está esto, acá no tenga pena, lo que vamos a hacer es a colocarle otro poco de topping o de este frosting. Y listo. Vean ahí. Entonces ahí ya solo vengo un poco de agua para darle el alisado, que es ya le hago esto. Vean esto, cómo quedó ahí. Excelente técnica, chef. Dice, mil gracias por sus consejos. Me imagino que decía, se me fue ahí. Magdalena Ramírez, de los otros participantes, solo yo estoy respondiendo. Magdalena. Muy bien, Magdalena. Rodolfo López, saludos, profe Eric. Y vamos a ver ahí quién se... Bueno, Magdalena Ramírez ya es la primera ganadora. Y a ver, quien manda el primer mensaje de Dani o Juana es la segunda, es el segundo ganador, así de sencillo, solo diciéndonos de dónde nos está llamando. Bueno, acá lo único que me falta es esto. Ahorita vamos a ver. Y vamos a colocarle unos copos de nieve a nuestro tronco navideño.
¿Sí? Eso, unos copitos de nieve. Para ya ir terminando. Vean qué bonito, qué bonito. Qué bonito quedó todo esto. Y por último, vamos a hacer algo y esto es azúcar glas, un colador, no en todo, solo en algunas partes, simulando la nieve, ¿sí? Vea eso, qué bonito, ¿sí? Y tenemos nuestro tronco navideño. Si usted gusta poderle poner flores, pascuas, algunas otras decoraciones, excelente, excelentísimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tronco navideño de ayer, que dejé hecho yo el día de ayer, ya está seco. El frosty se seca. Y bueno, el frosty ya está seco. Ya está seco y bueno. ¿Qué creen que va a pasar ahora? La degustación, ¿verdad? Definitivamente la degustación. Vamos a degustar este delicioso postre del día de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer una degustación acá. Me voy a sacrificar por ustedes. Vean, Frosty, chocolate. Este lo hice no de esta crema blanca de relleno, esta lo hice de manjar. ¡Hala! ¡Qué rico el manjar! A mí me encanta el manjar. Y vamos a probar. Puro castor. Puro castor. Ah, sí, puro castor, ¿verdad? Comiendo troncos. Bueno, bueno, vamos a degustar. Ojalá le haya gustado el curso de hoy. Muy bueno. Es que no probé bien, creo yo. Delicioso. Delicioso. Muy rico. Vean. Nos habló Juana o Dani. Bueno, solo Doña Magdalena, la ganadora del día de hoy. A ver, alguien de Estela que se quiera ganar el otro. Que me salude ahorita, así un saludo, así bien bonito. De Estela, porfa. Ingrid Janet dice, Morales de Ruiz, buenísimo el curso, muchas gracias, Dios lo bendiga. Bendiciones igual a ustedes. Eti Castillo, Sandra Luna, Berenice Torres. Y solo usted dice, sí, hombre, yo quisiera darle a todos ustedes de probar, qué rico, de veras, me quedé con más ganas de probar. Y quiero que se vaya el otro brazo gitano, lo pueden venir a traer a Shela, aquí a CDK, zona 3 de Quetzaltenango, 12 Avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, muy cerca del Estadio Mario Camposeco. Y bueno, aquí estamos. Magdalena Ramírez se ganó uno y no sé si alguien ya quiere el otro. Solo dígame usted ahí, soy de Quetzaltenango, me quiero ganar el pastel, el tronco navideño y lo puedo llegar a traer en media hora. ¡Aza! Bueno,
rapidito, ¿verdad? Dice Virginia de Álvarez, bendiciones, es hermoso, dice. Chef, gracias por sus conocimientos, quisiera que nos enseñara a hacer cocodrilos de pan. Por favor, gracias. Ay, les enseñamos a hacer los cocodrilos, sí, se puede. Ya hicimos, ¿no? Y yo, ya hicimos. Sí. Creo que ya hicimos. Tenemos un video ahí, de veras que sí, ya hicimos. Bueno, vamos a ver. Vive Sandra Luna, 2 Avenida, Zona 3, Quetzaltenango. Así es, esa es la dirección de acá, de Quetzaltenango. Pues sí, no hay otro, yo me sacrifico más, dice Magdalena. Olivia Recancoc. Yo, chef, dice, por favor. Olivia Recancoc Mejía, Recancoc Mejía. ¿De dónde nos llama, Olivia? Y bueno, comuníquese, Olivia, porfa. Es la segunda ganadora, siempre y cuando sea de aquí de Xela, Olivia Recancoc. Y bueno, para todos, disculpen, no puedo leer todos los comentarios, son miles. No, de veras, muchísimas gracias por comentar, por estar en ambiente acá. Y bueno, fue un gusto haberles llevado esta formulación, esta decoración. Háganlo en casa, de veras, créanme, es muy fácil de hacer, muy rico y sobre todo que usted lo puede utilizar para comercializar y poder ganar un poco, ¿verdad? De eso se trata, de eso se trata CDCAP, de eso se trata lo que hace Molinos Modernos, llevar estos cursos a usted para que usted los pueda replicar, los venda en su negocio y podamos ganar todos, ¿sí? Ganamos todos, 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 hasta el consumidor, porque va a tener algo riquísimo y delicioso, ¿verdad? Se vienen más cursos navideños la próxima semana, de hecho, hasta cursos extras, ¿verdad? Así como del que estuvo allá en Guatemala el día sábado, de repente, y ya invitadísimos ahí, vamos a ver cuándo vienen para acá nuestros compañeros de la ciudad capital y vamos a llevar desde acá, desde Quetzaltenango, ese curso día sábado. Vamos a ver, lo vamos a agendar y bueno, esté pendiente, que Dios me los bendiga a todos. Cuídense, por favor, no bajen la guardia ante el COVID-19 con las mismas, todo lo que se tiene que hacer para protegerse, ¿sí? Por favor, que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana, día martes, CDCAP Zona 9, día miércoles, CDCAP Quetzaltenango. Que Dios los bendiga, y bueno, acá están los brazos gitanos, troncos de navideños. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.